Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Ranco. A ver, probando otra vez. A ver, estoy tantito desfasado, vamos a desconectar y conectar esto. Vamos a ver si ya, vamos a ver si ya, vamos a seguir probando, 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 probando. 1, 2, 3, probando. Perfecto. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir un rato aquí en el Hades. Vamos a estar un ratito acá. Tengo unas cosas que hacer todavía, pero la verdad quería entrar un rato aquí. Y echar un poquito de relajo aquí con la gente. Tenemos acá un mensaje del chocolatero, vamos a escucharlo. Ok, nos quedamos en esta parte. La última vez nos quedamos casi enfrentando a Megara. Pero no logramos terminar de enfrentarla. Hicimos estas cosas. No, o sea, sí terminamos de hacer todo esto. No tenía que descansar, así que vamos acá. Ya vimos que nuestra arma predilecta de momento es el arco, que es el arma con la que mejor jugamos últimamente. Así que vamos a... Ah, ya lo tengo. Estar como un loco en lugar de quedarme quieto. Supongo que no es mal consejo. Ok, hacemos esto. Ok. Vamos a intentar escapar otra vez. Ahora sí que estoy preparado. Una flecha divina. ¿Eros? Que yo sepa, no hay arqueras divinas. Sí, arqueros sí hay, pero a lo que iba. En el nombre de Hades, Olimpo, acepto el mensaje. ¿Artemisa? ¿Arquera Artemisa? ¡A huevo que era Artemisa! ¡Puta madre, estoy la verga! He oído hablar de ti, pero no soy como las demás dioses del Olimpo. Soy una con el poder de la casa. Me guarda y protege, así que también puedo ayudarte a ti. Ataque estándar inflige más daño, 15% de infligir daño. Puede artificio de ataque especial inflige más daño y gana 20 por 20, más 20 de infligir daño. Un acelerador de cazador. Ataque mortífero. Sounds like good company to keep. O sea, todavía tengo ataques divinos, eso es chido. Vamos a acostumbrarnos a... ¡Ay! Au. Okay, vete para acá. Ah, puto amo. Bien. Yeah. Y de esto tenemos fruta. Hades.
O sea, está cool que el hecho de que pueda atacar a distancia. Las coronas, el arco clava corazones. Durante la guerra contra nuestra estirpe, atravesó tres titanes donde el disparo. Por favor, cuídalo. Acelerón cortante. Acelerón creó un vórtice cerrador donde empezaste. Maleficio de venganza. Tras sufrir daño, lanzas una condena a los enemigos. Es que la condena es muy buena. Una llave o... ¿cómo es esto? Porque me ayuda a seguir con el lore. Come on then. Ow. 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 Okay, tengo que fijarme bien en mi. Ok, vamos a huir. Over there. Bien. La fruta prohibida o el martillo. Martillo. ¡Muérete! ¡Muérete! Ok, proyectil encadenado. Tu ataque estándar golpea a máximo de 3 enemigos infligiendo un 15%. ¡Wow! Disparo rudo. Mantén pulsado el botón de ataque estándar para disparar rápidamente, pero no puedes lanzar un ataque potenciado. Porque tu ataque especial dispara 4 proyectiles más. Grow stronger. O sea, realmente sé que no sirve para nada, así que eso es lo que nos sirve para mejorar. ¿Tenemos alguna otra puerta más? No. Ok, pues vamos por acá. Uf. Never enough of these back at the house. Este era Atenea, ¿no? El escudo Atenea. Uf. Let's go, Doomstone. ¡Ah! ¡No! ¡Joder! ¡Joder!
Nemesis. Parece que has sufrido heridas, crees que has entrenado tus vidas, pero no pierdas esperanza, puedo ayudarte en forma de... Proyectil falangiano. Favor Atenea. Odea la Sagrada. Tras sufrir daño y heridas a enemigos que te regalan, puedes reflejar brevemente. Favor de Atenea. ¡No! ¡Necesito esto que te da vida! ¡Corazón de Minotauro, por favor! Me mató. ¡Ah! ¡Uy! Dos favores. Ok, Caronte. Necesito vida, por favor. Should help keep me going. Los infernales ya se han esparcido, esperando ser adquiridos por aquello dispuesto. Hasta ser les medida ansia y riqueza el barquero Estigio. Me alegro verte, tío. Parece que tienes la venta de artículos de primera, ¿eh? Sí, pensé lo mismo. Oye, Caronte. Tú eres buen pedo. Toma. Caronte, me has reconfortado tanto que te ofrezco una muestra de mi gratitud. Espera, no tienes que darme nada a cambio. Era un regalo, aunque hiciste, ¿verdad? Reloj de arena calabérico. ¡Ah! Una menos. ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Bien! Ajá. Afrodita... No, espera, este es... Este es el dios guapo. ¡Oh, no! ¡No! Dionisio, Dionisio. Oye, tío, he oído que Atenea ya ha hablado contigo, ¿no? Es una buena piba, cuando lo conoces mejor. Toma, tengo el ojo de estilo. Ataque bacteriano. Tu ataque estándar inflige resaca. Ataque mortífero, no. Ataque chispado. Tu ataque roja dice lanzó un proyectil explosivo
Ya se está recuperando vida. Las malas me conviene más esto. Esquivar a estos. ¡Ah! ¡Toma, papá! Okay, sí me recuperó un poco de vida. ¡Caronte, amigo! Yum. Yum. Esa es la gran pelea, ¿no? Creo que esa es la pelea contra Megara. Creo que esta es la pelea contra Megara, sí. Hola, Mech. Ay, esto es otra vez. Antes debería encerrarte en vez de dejarte corretear por familias con pollo sin cabeza. No hablaré de mi amor. Seguro te agradeceré todos tus comentarios, Beck. O a lo mejor en lo que pretendes ocupar mi lugar. Quizás ha sido el puesto de su padre. Además, resulta que disfruto mis responsabilidades. Au. Oh, fuck. Ow. Ok, ustedes están pensando en hacer un de huevo. ¡Joder! ¡Ah! ¡Cerca! Damn you, Meg.
denme un segundo, banda. Ok, una disculpa, no puedo dejar a un amigo solo. Ah, ¿qué pasó, güey? Ay, ¿con qué se acaba de estar todo como un pincho con una trampa de pinchos, eh? Ay, qué mala suerte. Ah, pero ¿qué aparte ahí cuando salen los pinchos? Pues no. Debemos despreciar y defender esas piezas en lugar de coser tinta. Estamos de acuerdo. Estamos a decir. Es tu propio hijo, al fin y al cabo. Por mi parte, estoy comprometida con este reino y esta moral. Y sigo como siempre en deuda contigo. You have aided me in them, so I remain as ever in your debt. It is not necessary to remind me. Surely all the ones who survive others and myself would much prefer those to live in my house over eternity within the lost depths of Tartarus. Not that the darkness there will trouble you. I hate it when they fight. Ay, odio cuando pelean. Vamos a comprar esto. Toma. Un anillo decente para mis aposentos. Hola. ¿Cómo te va la vida? ¿Alguna buena nueva? Excelente pregunta, príncipe. Usted ni el dulce ni la maldición del habla. Sin embargo, la leyenda exagera del número de cabezas. Debido a lo avanzado de su edad, ya no tiene tan malas pulgas. De hecho, es uno de los únicos motivos de consuelo para el ceñido patrón de la morada. Ok, ¿qué onda, pa? Pa. Vete con tus asuntos. Depicts the underworld king presiding over the enormity of his domain, whilst it's not really that great. Keep it down. Achilles, have you ever run across the shadow? Achilles, ¿te has topado alguna vez con la sombra de Dédalo? Ha hallado algunos legendarios martillos, pero ni rastro de él. No lo conozco en persona. Tu padre tiene ocupado construyendo inframundo. Nos trae herramientas suyas aquí y allá. Supongo que les habrá dado buen uso. Ah, ciertamente. What's for sale? Me quiero guardar las llaves para el ese que me falta. Fine addition to the bedchambers. Se van a ir a mis aposentos. As many chances as it takes. Tentativas de huida, 8. Always wanted my own scrying pool. Me he colado 683. Wow. Más presión espectral. My power grows. Ah, espera, puedo subir más cosas. Skelly,
Si le pasas canotas allá afuera, recuerda una cosa. Eres un dios, ¿vale? Muchísimo más fuerte de lo que piensas. Si te dan por el pelo, activa el modo dios y enséñale los que vale el peine. Es como si ese modo dios fuera una palanca que puedes activar a voluntad para llevar a mi fuerza latencia. Ok, me falta uno por el tridente. Y tengo un nuevo tesoro, a ver. Los demás objetos del pozo del carón te aumentan más 10, más 4 enfrentamientos. Sufres menos 20 de daño por delante. Pues vámonos. Voy a intentar de nuevo. ¡Oh! Esta marca es personal de Murcielo. En el nombre de Hades, Olimpo, acepto tu mensaje. No, este es Hermes, ¿no? ¡A huevo! ¡Eh, jefe! ¡Te he encontrado! ¡Genial! Hermes, a tu disposición. Un placer, es la comida del Olimpo. Normalmente no me involucraría, pero por ti no es excepción. Bueno, vamos, nosotros tenemos cosas que hacer. Aluvión arrojadizo. Mantén el ataque arrojadizo para disparar en una rápida sucesión. Recuperación rápida. Después de sufrir un daño, usa rápidamente el cerro para recuperar parte. Appreciate the lift, Lord Hermes, sir. Now let's go. Pues vamos a avanzar. Witches. Qué fácil es usar el arco, ¿eh? Monedas nunca está de más. Atenea, ¿qué me ofreces, Atenea? Atenea, ¿qué me ofreces? Cielos, portas coronacto, largo casa clava corazón. Mátase un arquero, aunque el poder de esa arma es innegable. Úsala con sabiduría. Ataque estándar, es lo que más ocupo. Uf.
Ay, qué estorbosos son estos. That's mine. Me lo quedo. Con Caronte. Siempre que me falte vida, vamos a ir con Caronte. A river market. O sea, realmente con esto me da y me sobra. Ah, pero me sube más vida. Can't buy that. Caron, mate. Now, hypothetically, Caronte, amigo, hipotéticamente hablando, ¿te diría 1,000 monedas? ¿Estarías dispuesto a llevarme en esa barca tan bonita? Río arriba, por ser exactos. Tenía que preguntar. Bien. Tenía proyectil falangdiano, acelerado divino, fuego cegador. Sabrías que puede reflejar, que puede reflejar también expuesto, deja expuesto a los enemigos. Ah, mira, otra de tener. Ow. Uh-oh. Ya contra uno es facilísimo. A ver, acelerón divino, bronce de dámico. Resiste el año de los ataques enemigos. Ok. No, dame corazones. Quiero corazones. Ow. Mine. Me gusta más esta porque me da más cositas. Joder.
¡Au! ¡Putas, son muchas! Estas son las calaveras. What do we have here? Where now? Bien. Sí, corazón de minotauro, corazón de minotauro, corazón de minotauro. Necesitamos el corazón de minotauro. Después vamos a traer esto. ¡Voy a morir! ¡Desafío de la muerte! ¡Oh! ¡Oh, papá! Que está 30 objetos. Esta me interesa. Uff, lo que menos me interesa, pero bueno. You can't stop me. No puedes detenerme. ¡Uy! ¡Eso es cruel! Carote, creo que tenemos 35. Caron's shop. ¡Ah!
Caron, te esta vez no tienes nada bueno para mí. Thank you, mate. Vamos contra Megara. Que ahorita vengo menos preparado que la vez pasada, pero tengo más vida. Una cervecita esta vez. I'm here, Meg. Estoy aquí, Meg. What are you doing, Zagreus? ¿Qué estás haciendo? Cerrado Calicanto. This place can't stay sealed shut forever, Meg. Este lugar no puede seguir cerrado para siempre, Meg. Mientras tanto, se me ocurrió practicar un poco, ya sabes. ¡Madre! Uff.
He vencido a Megara. Hércules me va a matar, pero... pero le gané. Ahora dame por favor vida. Vamos a ir cerquita. Pero ya de paso voy a casa de mis amigos cerquita. ¿Pero cómo? Vender. No, arriba, no puedo, es que cerré el chat, güey. ¿Puedes volverme a enviar, porfa? ¿Lo puedes volver a enviar? Es que cerré sin querer el chat. Segundo círculo. Que ayer creí que el evento era en el tesoro y llegué creyendo que iba tarde. Como no había nadie, me fui a casa de mis abuelos ahí cerquita. ¡No mames! No, güey, fue en el Parque Valparaíso, güey. Fue en el Parque Valparaíso, ahí en Mina. This whole expanse once lush and green. ¿Sería verde y frondoso? Pues sí, pero si no está. Es que también soy imbécil. The once verdant plains of Asphodel are now engulfed in scintillating flame, having been flooded by the river Phlegethon, whose hideously secreted contents could burn swiftly even to those resistant to most heat. I'm only flame resistant, not flame proof. Solo soy resistente al fuego, no impone. ¿Me daría mucho? What the fuck? Slam dancers. Toma. Están golpeados máximo 3 enemigos, infligiendo más 15 daño cada uno. ¡Wow! Tres enemigos más 15 de daño. Good as new.
En marcha. Bone rakers. Muérete. Oh, good. ¡Muérete! 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 ¡Hermes! Olympus, I accept this message. La esta que tiene, recuperarse rápido. Negocio extra, cada vez que entras a una estancia obtienes algunas riquezas. Dinero. I can do this. Corazones. ¡Ayuda! Why, it's the barge of death. ¿Qué pasa si muero en el, los cambios de los campos de Dionisio? Ese no fue un viaje placentero. Welcome back. It's you
La fuente de Stygia suele estar mucho más tranquila, pero hace poco salió alguien de ahí. Imagina la cara que se me ha quedado al ver que no eras tú. Ever wasteful of your talent. I don't know how you can stand it. No sé cómo lo soportas. Well, at least some things are running smoothly still. Next, you go to die again. Guess what, boy? Made it all the way to Asphodel last time. A veces llegado hasta los Asfodelos. Ahora entiendo por qué no te gustan. Me vuelvo pintando. Cuídate. Despite the underworld prince's optimism, his old companion Cerberus, the multi-headed hound. Must have missed Achilles. Creo que Aquiles acaba de irse. Oh. Hijo pródigo, pues. Dice que se trataría con indulgencia, Zack. No te preocupes, Meg. Al final consigo volver a casa de la forma dolorosa. Mira, tengo una reputación que cuidar, así que solo es a vencerme. Llegas al final. Now leave me be and don't think you're gonna be so lucky next time. ¿Crees que tener cierta suerte la próxima vez que nos encontremos? Here. I trust that the mirror in your bedchamber has proved itself. Más de lo que imaginaba, Nick. Mencionaste que servía para algo más que cuando me acostumbrase a él. Parece que no estoy preparado. Thank you. I'm back, room. Did you miss me? Espera. Oh, vaya. Hola, Alteza. Solo quería decirte que si logras escapar, te echo de menos. A todos los dioses. Así que con los dioses. Thanks. Gracias. The mirror has grown in power. Thank you, Nyx. Just need to keep at it. Debe tentativas de huida. Hey, huesos. Parece que tú eres el que sabe moverse en el tártaro. Encontré un poco de sangre tan antiguo y me interesa agenciarme. Yo puedo ayudarte con eso, compañero. Esas armas tan chulas que blandes por ahí te sirven para encontrarla. El tártaro por primera vez, con cada una de ellas ganas un poco de sangre. Es la única forma de conseguirla por el momento. ¿Y cómo sé cuánta ha ganado con cada arma? Ni idea, pero siempre que esté tremenda invención. Escribe en algún lado, ya se te ocurrirá. Está bien. Tú me has ayudado mucho. Te digo, colega, pensé que te divertirías con eso. Para mí, tío, qué tallazo. Sí, señor, pero mira, yo también tengo esto para ti. Te hago el favor, siempre es mejor. Un trato es un trato. Cheers, mate. Huele a la suerte. Gracias. Let's see what that one does. ¿Qué hace? Sí, automáticamente convierte toda tu vida, una vez por tentativa dura. Oh. Tener más vida. Ahora la pregunta es, ¿puedes ir directamente a los Campos Elíseos? Path toward the surface lies somewhere beyond all that. Darkness, give me strength. Oscuridad, dame la fuerza. Has tenido un encontronazo con Lady Diomega. Sé un par de cosas. Obviamente los del equipo no regresamos con los que viven en el profundo. Es la única excepción.
chaos and darkness. Más vida. Siempre que tenga chance de agarrar más vida, vamos a agarrar más vida. Wretches. Miserables. Listo. Solo tengo que sacrificar un poco de esencia vital para entrar ahí, ¿eh? Ah, ¿por qué no? Caos. ¿Qué o quién es eso? Es de alguien que la conoce, así que en el nombre de Hades... ¿Pandora? ¿Nos conocemos? En los primeros 3 enfrentamientos recibes más 43 de daño, pero después infligir más 54 y al golpear enemigos por la espalda. Nada vale la pena. Después de las 4 enfrentamientos, cada vez que usas un ataque especial, perdás más 5 corazones. En los próximos 4 enfrentamientos, no ganas dinero, pero obtendrás más. Sobre los caprichos del caos para sacar mis estas de más adelante. Afrodita. I'll break you again. A ver, Afrodita. Uy, esto me gusta. Damned lost souls with no one left. Las perdidas que no tienen donde guardarse, se unen en la propiedad del Tártaro. Entonces se funden en la misma tierra, creando formas aberrantes que se pierden. They basically turn into big crystals. Básicamente se vuelven cristales enormes. Mates.
ataque especial dispara 4 proyectiles mal. Need all the firepower I can get. Fuck. Which way? Caronte. Exactamente, es un buen día. Voy a echar un ojo a tu CV, ¿vale? Ataque escorazonador. Ah, vamos a probar qué hace esta. Esta no la he visto. Your Highness. Oh. Sísifo. Hola, príncipe Zeta. Igual parece que estoy grandulento con la roca, pero justo iba a ponerme en marcha. Las heridas no me dejan en paz, por cierto. ¿Dónde se ha metido? ¡Oh! ¡Es el mito de Sísifo! ¿Y qué haces tú aquí? Ah, ya sabes, he salido a estirar las piernas. Haz un favor, anda, si ves a las heridas, diles que he vuelto por donde he venido, ¿vale? Vale, se los diré. Cuenta con ello, Alteza. Bueno, sigo con lo mío, cuídate. Regálame sanación, güey. Cheers, mate. Putas, de haber sabido que esto era. Bueno, muy bien, adiós. Ah, mira, qué buena combinación. Uy, es que está bonito. Sí, ajá, que recupere 10 cada vez que cambie de sala es muy buenísimo. Guapo, espero estén bien. Pues sí, de hecho, yo al menos sí. Dame más vida. ¿Tengo que enfrentarme otra vez a Megara? Hello, Meg. Hola, Meg. Un momento, ¿no percibo algo? ¿Has estado en contacto con Chaos? ¿Así que se ha involucrado en esto? Que Chaos me haya dado el poder para aplastarte no quiere decir que se ha involucrado, ¿te parece? ¿Sabes con quién? ¿Con qué desastre? No, pregúntale a Nick. Let's not get overconfident.
¡Wow! Arréglese, loco. Ay, voy. Wow, o sea, últimamente me la estaba pelando más. O sea, básicamente no me bajó nada. Here's to a pleasant voyage up in None other than those in the trusted inner circle. No, pero en el círculo de confianza del cine. Hay intrincados cámaras que conectan las vastas regiones sin promo, pero el príncipe sigue por su entrada de todos modos. Ok. Ganar 20 me interesaba, pero... pero es que está muy bueno, o sea, la combinación de esos está muy buena. Love that sulfur smell. Ay, ese olor a azufre. Hermes. ¡Uy! ¡No vi el otro! ¡Hermes! ¿Qué tal vas, primo? ¿Puedo llamarte primo? Te tengo preparado algo para que te escuches. Aparte te quiero mucho más rápido. Puedes estar reservando varias veces seguidas. A recargar la audio, los han suelta antes el S que tienen. Ataque meteórico, tu ataque saldrá más rápido. Esto me interesa. Porque ahora tengo la fuerza que ya me habían otorgado, pero ahora con la velocidad que me otorga Hermes. La última llave. Sí. Slam dances. Ah! Bien, hay algo por acá. ¿Caronte o Freita? Caronte. Let's get out of here. Siempre que haya oportunidad de ir con Caronte, vamos con Caronte.
Aparte que Afrodita me caga. That's better. Vamos, vida. ¿Zeus? What the f- ¡Mierda! ¡Ah, puta medusa! ¡Qué buen combo son estos dos, eh! Ok, medusa menos. Y este güey es fácil, solamente que... Así que eres el nieto de Hades y Nigde, la diosa de la noche, ¿cierto, sobrino? Bueno, supongo que es lo más parecido a una reina que tu padre encontró ahí abajo. Te emparejaron con mujeres de mejor reputación, pero... estamos ahora. Sí, ¿por qué no? Ahora, por el amor de todos los dioses, por favor, quiero vida. Skull crushes. Y este es el nivel 2 del inframundo, güey. Nice. Never been this far. Ok, llegó tan lejos. Ni creo que vayas a llegar, güey. Bloodless. Oh.
yet. Muérete. Muérete. Como siempre, si tenemos oportunidad de ¡ay, vida o caronte! Caronte. Atenea o... ¿Lo crees? Parece un poco de... contactar a través de la lija de las mercancías y necesitas de Germán Montero. No obstante, tengo una oportunidad. Sí, eso me interesa. Ok, ¿qué es esto? Que todavía no es un jefe, así que... Hello. ¿Hola? ¡Oh, tal vez sí! La hidra de Lerna.
Ya entendí. No puedo hacerle nada hasta que destruyas otras cabezas. Joder, con la... con la hidra. Y eso que ni qué. ¡Saludos! ¿A ti has pintado un asqueroso esqueleto te ha dado una paliza de miedo? Dejó las puertas de la muerte, por así decirlo, y según mi lista, sí es. Esa sin sangre, con sus duros de roer. Ya. Veo que has decidido regresar a casa. Es que bien parecer, buscas más dolor y sufrimiento. More pain and suffering for sure. Más dolor y sufrimiento, sin duda. Al fin y al cabo me enseñaste a apreciar todo lo bueno. Piensa lo que quiero. Recuerda mis palabras. Tarde o temprano, esa vida que te dejaste. Good talk. Good talk. Good talk. Each savage maw of Cerberus salivates in anticipation. Take care, boy. Cada uno. Hey, chiquitín, seguirá creciendo mientras alguna de tus tres cabezas lo disfrute. Ah. Ah, mira, ya volvió. Aquiles, señor, tengo una especie de reliquia. Un glóbulo de sangre antigua que se formó tras mi pelea con Megara. Lo que encontró es realmente sangre de titanes. Pero aquí es el chico. Así es. ¿Pero de cuál en particular? No estoy muy seguro. Trae cátedra, ponla a buen recaudo. Los armas la ansiarán y se la beberán. Bueno, tampoco me lo iba a beber. Hey, what's that you're drinking, Meg? Oye, esto, ¿qué bebes, Meg? ¿Está bueno? Sé lo que sea, casi no sabe nada. Podría llegar a confundir la cosa de sangre. Well, I'll just... qué bien, entonces te dejo. Got anything good? ¿Recuerdas de una región a otra del inframundo? The ever shifting chambers of the underworld ought to be. Los siempre cambiantes de cámaras de inframundo tendrán un aspecto más alegre del concepto. Ok, pues vamos. No veo a Nicte. Espera, ¿está Medusa? ¿Qué hago? Me siento aquí ya. I'll tear you limb from limb out. Okay, okay. Ya podemos probar. El arco se me hace súper easy de usar. Es bastante fuerte, eso no te ves, cabrón. Bastante fuerte como para encontrar a un tío como yo contra la pared, te hace pedazos. ¡Mam! No olvides, cuando te des derecho a las paredes son tus amigas. Encontrar contra las paredes como siempre. Buen consejo. Vamos a probarlo. Ready. Kingslayer, ¿qué onda, Eros? ¿Cómo estás? Vi el título y como no lo vi completo, pensé que era el del infierno. Es hora que aprendas cómo se comporta un dios y te hagas valer. Por eso he recurrido al más grande de los griegos. O lo que queda de él. ¡Ah, Dioniso! ¡Lo estás consiguiendo! ¡Lo estás logrando, tío! ¡Escena que has llegado hasta los prados de modelos! ¡Eso sí es avanzar! ¡Sigue así, adelante! ¡Vale!
Creo que voy a ocupar más el arrojadizo esta vez. Eso es muy útil. La traga especial inflige un 50% más daño. Oh, sí. Pues vamos a ver el caos. Casi no ocupo este. Let's see how this goes. Ay, no lo vi. El antes de infierno en algún momento intenté que iba a jugar, pero... O sea, lo malo es que te distraes un chingo. Bien. What do we have? Much better. Sí.
aunque el tridente es un arma de doble filo, baja muchísimo. The curse of chaos has expired. Hades. XD. Ready, lads. La lanza eterna, creí que se había perdido. ¿Tienes idea de cuántas veces ha sido usada tu padre? Condena. Sí, vamos con Sísifo. No esperaba volver a verte después de tanto tiempo. Algo va a valer la morada, aunque no te gusta. Ah, siempre hay algo que va a valer la morada. Imaginé que no había ningún año comprobar cómo va todo el terreno con frecuencia. Vaya pues, te lo agradecemos, tanto como yo en la buena ronquita. Estoy habituado a pasar los periodos a solas, por una visita de tanto me viene bien. Gracias. Uy, encima este, perfecto. Me vine muy arriba. Now what? Caronte. Ayuda. Charon's shop. Ay, joder, Caronte. Hey, Charon. If there happens to be something really horrible, si me espera algunos cuantos de meter el brillante detrás de la puerta, hazme una señal, ¿vale? Great. Estupendo. Oh no. Oh no. Listen to me, Zagreus. Escúchame, Zagreus. Tu madre hace mucho que se fue. Vamos a salir aquí. Yo creo que tienes otra en el mundo allá arriba. Tengo bastantes esperanzas, pero tampoco es que sea asunto tuyo. Tu familia está aquí, también tus responsabilidades. No soy de ti mismo. No, así creo que puedo. Hold it right there.
O sea, de hecho sí, porque me estoy acostumbrando a una nueva arma. Me confié. Ok, pero todos modos la maté. I did it. The ancient blood. O sea, me gana con cualquier ataque a distancia, es facilísima derrotar. Oh, I didn't see you coming. My keepsake collection. Just what the house contractor ordered. ¿Qué te puse, Caronte? O sea, de todos modos estoy ganando. Salud. Ugh, this heat. Let me have it. Okay. ¿Ahora qué me ofreces, Caos? Claro que sí. Si es la oportunidad de ir con Sísifo, que no tengo que hacer nada más que recibir cosas. What? Singing. Here. A todo lo terrenal. Espera, ¿Orfeo? Hi there. No need for formalities. Hola, dejémonos de formalismos. Just heading out on some official business. Te dejo oficial para vencer a la siniestra hidra calabrica. No quiero ser grosero, pero ando con prisas. Ah, vaya, veo que te come el trabajo, Pipollo. Te dejo entonces, pero tengo una norma. Nadie se marcha con los morosías, ¿entiendes? Así que escoge algo, invita a la casa. Ahora por mejorar hasta dos mediciones aleatorias. Esencial, la próxima transmisión es que encuentres tener una raza mejorada. Delicia de ambrosía. Oh,
Good choice there, hon. Acción, cariño. Feeling better already. Güey, ya veo por qué. Thanks again. Well, see ya. Gracias otra vez. Bueno, nos vemos. Ay, es un índice. Hermes. Jefe, ¿alguna vez tienes la sensación de que la vida va demasiado rápido? Pues como ya sobre el caso de Arisa, no parece que tenga esa precisión. No se sabe organizar un buen banquete. Después de acelerar, te vuelves robusto. Durante un breve espacio de tiempo, te vuelves 100% más rápido. ¡Oh! Ay, casi no tengo dinero, pero... Es que casi no tengo dinero. Moving right along. ¡Afroita! Ah, no, Dionisio. Quiero vida, por favor. That's what you get.
My bond from Master Chaos has evolved. Bien. Pues esta. Ahora sí tengo dinero. ¿Por qué? Porque necesito vida. Tart and tasty. Así es sabrosa. Ay. Always a pleasure, Charon. Traverse the flaming river. Way to spoil the surprise, old man. Pues ya que vamos con la hidra de Lerna. Ya veremos, ya sabemos que ya llegamos hasta ahí sin pedos. You can never fulfill my father's wishes. Ok, un intento más con Hidra de Lerna y ahí lo dejamos. Ya pasamos a Megara, así que nada más faltaría vencer a la Hidra. Uf. Odio esa Hidra. What happened to Hypnos? Tell me something, boy. Did you enjoy the searing heat of Asphodel? You must have thought that you'd be more resilient to it. I'm open to a change of climate, even if it gets uncomfortable. You know nothing of discomfort yet. Making it out of Tartarus is nothing in comparison. Looking forward to it. Cerberus cannot be bothered at this time. Trata de ver si las otras cabezas no me arranques el brazo de un bocado, ¿vale? Let's do it. Either those curtains go or I do. ¿Sabes de risas de mobillo? Es hizo como siempre. Aquiles.
getting somewhere with that codex, lad. Has avanzado mucho con el código. Complace saberlo. Los regalos enamorada me impiden viajar tanto como antes. I've tried to travel for the both of us, Achilles. I've seen so little other than these. Voy a viajar por los dos, Achilles. Apenas he visto nada más de estos muros. We each have our commitments to this house, Megara. There is no shame in yours. And whilst your sisters are away, you bear their... I understand. It's just... Entiendo, pero he de fingir que nada ha cambiado. Esta morada se cae a pedazos. This house is cracking at the seams, and no one's... The house shall stand eternally. Although in what condition, it is ours to decide. Our... You're right, of course. No sé, you're right. Tienes razón, sin duda. Tienes razón, haré lo que pueda. Por el bien de las dos, Nick. Espero que tenga feliz estancia, aunque ya no quieras vivir aquí tan cerca. Y allá va de nuevo. Give me the best deal you've got. Gods. Ok, de momento creo que no puedo cambiar nada en el espejo porque tengo todo maximizado hasta que tenga dos llaves más. Vamos a intentar una vez más. Vamos a llegar a salir de Drain Lair una vez más y ahí lo paramos. Something back there for you, pal. Skelly, how do you know all this stuff, by the way? Estas cosas, por cierto, sin ofender, es un secreto que no se mueve de su sitio. Sin embargo, te conoce el inframundo como el palo de mano. Hey, bueno, es que conozco gente, chaval, dejémoslo ahí. Y ahora veamos cómo rompes algunos huesos, Let's see here. Aumento la vida y después, ya que tenga más vida, ocupo la muela para revivir. Bye, everyone. Con los dioses. Adiós a todos. ¡Oh, Atenea! Me reconforta verlo lejos que has llegado, primo. Estoy segura de que con el tiempo llevas tu camino. Está por hablar contigo, entonces. Este me interesa más. Divino. Where to? Okay, vamos a... ¡No! ¡Me olvidaron el caos! I'll run you through. It's no use. Bien, Minotauro me interesa. Wretches. Quería hacerla listo.
Mira, ahí sí me salió. ¡Ey, Sísifo! ¡Amigo! If I may be so bold, Your Highness, I would... Look, I have to level with you, sister. Necesito me marcho a la morada, ya estoy harto, seguro me entendés. Ay, wow, una empresa arriesgada, príncipe. Si no fueras tú quien la cometa y la considero una locura. La verdad te he dicho, aunque tú estés tan tonto, solo como para sacarla adelante. Bueno, te deseo lo mejor, que los dioses te protejan. No worries whatsoever. Oh, thank you. Atenea. A ver qué sale. Se deja infligir daño a un área pequeña y puede reflejar hasta que sean enemigos. Un 50% de vida cuando tu vida se agota. Vida. Siempre vida. Qué buen combo me aplicaron ahí. Monedas. Estiren para Caronte. Supongo que las mujeres están siendo... Gracias. Y encima, ¿eh? En sí. ¡Wow! Bendición de Zeus. Así que el barquero, Caron, te cumplió su misión, ¿eh? Sean cuales sean los medios necesarios para llegar a ti, lo usaremos.
Más vida, bien. Llave. Necesitamos más llaves para poder abrir ese espacio. You're not going anywhere. No irás a ninguna parte. Come. Escapando. It seems I need to look for better help. Necesito ayudantes mejores. Caronte, dame vida, por favor. Caron's shop. No. Dichosos los ojos que te ven, Caronte. Así que, ¿te dedicas a la venta ambulante? ¿Vienes a ayudarme? Brilliant. Pues ya que, vamos con Megara otra vez. I'm back, Meg. He vuelto, Meg. Ah. Es arma tuya, parece algo, algo medalla, les agrego. ¿Caso es el grande Dalo? ¿No te ha concedido sus dones esta vez? Pues ahora que lo dices, no, no lo he hecho. Aunque me atrevería a decir que necesito mejores especiales para derrotarte. Ay, no podemos hacer otro tutorial ahora mismo. Aunque estoy segura que te habría hecho falta toda la ayuda que me has dado. Mi mejor estrategia es huir y atacar. Juego de piernas. ¡Toma! ¡Bien! O sea, Megara ya me la super pela, o sea. Pero ahora la preocupación es otra, la Hidra.
Ahora cambiamos a este. Ataque especial y frío más daño para reflejar ataques enemigos. Ahora sí no me alcanza, así que no. Ok, campos elíseos. Aquí hace calor. ¡Hermes! Necesito velocidad, Hermes. Hermes. Jefe, seguro que te hubieses pensado, Hermes es más rápido, entonces ¿cómo es que te has dado tanto para hacer? Pero es que te voy a responder, corresponde saberlo. Pero no es porque yo llegara tarde, nunca llego tarde. Te da más rápido, puño meteórico, recuperación rápida. Después de sufrir daño, usa rápidamente acelerador para recuperar parte. ¡Uh! Eurídice, vamos a escuchar tu voz, pues quiero. Must be Eurídice. Debe ser Eurídice. El interior de la humilde morada es poderoso. Suena la voz de voz de la sultana Eurídice. Alguien que trató de escapar y inframundo, pero sin éxito. Al igual que el. Hey, welcome back, Your Royal Majesty. Hola de nuevo, Majestad. Llega justo a tiempo. All yours. Creo que esta vez prefiero la de Dice Ambrosía. Why, thank you. Dédalo. Thank you.
Al garrote se fue lo más robusto. No. Ataque especial en Flicks en 400. Sí. Rafa grows stronger. Should be something useful here. Dinero, así que Dionisio, estoy picadísimo. Dionisio, tú eres Zack, ya has conocido a mi padre Zeus. Es buen tipo, le encanta la fiesta. Sí, no te olvides de él, ¿vale? Dinero no me importa tanto, pero bueno, ni pedo. Tengo que hacer prácticamente una batalla perfecta. Ay, Dios. Falta uno. Oh! Ataques que se inflijan más daño y puede reflejar ataques enemigos. I trusted I could count on you. Creía que podía contar contigo.
Sobrino, tu padre me dio la espalda, de igual manera le damos pasado. Ya sabemos qué le ocurrió. Bien. Okay, uno menos. Ah. Ah, ya basta, es suficiente, te digo. Sigues vivo, ¿verdad? ¡Sí! Caronte. O sea, tener dinero estaría chido, pero... Caronte. Si tienes pocas después de ofrendas, recuperas hasta el umbral. Tres hombres enemigos afectados por resaca. O sea, voy a morir muy fuerte. Ya va a ser la última, ni modos, pero... Pues vamos a ver qué sale.
cabezas. Joder. Ah, qué difícil es la Hidra de Lerna. Ay, qué difícil es la Hidra de Lerna. Ok. Pues va a tocar practicar y va a tocar darse. El tridente creo que está muy bien. Creo que el tridente está muchísimo mejor que el arco, pero ahí se van dando realmente. Creo que me gusta un poquito más el arco. Ok, vamos a hablar con todos y vamos a ver hasta qué nos saca. Y creo que con eso acabamos. Vamos a acabar el stream. No sé exactamente cuánto tiempo llevo. No, me está marcando la hora ahorita en el este. ¡Ay, va! Parece la hidra calavérica de Aspodelos. Te ha dejado tieso, ¿eh? Dice que cada cabeza tiene sus propias triquiñuelas. Es una mollera. Así es agradable, sí. No aprende su existencia en el Olimpo. Además, le están otorgando inútiles bendiciones aquí. En mi reino, en nuestro reino. Explícame cómo puede ser eso posible, Nick. Con tu poder sin límites ha menguado considerable. No cuestiones mi poder, Hades. Tu hijo acabaría de sufrir. No estás complacido por saber. Los Olympians están felices de saber que tienen un distante relativo y le piden bienvenido a su mountain. Eso es todo. Their influence is very limited. Sangre y penumbra, no me hables de influencia. Le he visto en primera mano. Has cometido un error. You speak to me of foolish mistakes. You cannot. Nicte. Oye, Aquiles, el estasis tiene a mi padre ahí detrás. ¿No me deberías echar un vistazo? Estoy seguro que debe haber cosas ahí dentro que van a interesar. Sabes que hay cualquier cosa por allá, pero me debo vivir. Sin embargo, si me tengo que hay algo digno de tu atención, lo sabrás. Entendido. Ah, tampoco está Megara. Hey, Rune, I'm back. I can grow stronger. Todavía no. No, todavía no puedo. Y falta, creo que una llave más. Creo que vamos a dejar el stream aquí, chicos. Amigo, otra vez, me parece que el Nectar me ha sentado de maravilla. Aunque prefiero no vayas a darnos a cualquier tarado que conozcas. ¿Qué pasa, huesos? ¿Te preocupa que pase algo malo por usar algo que la universidad de vez en cuando con ese tipo de intercambio para regalos? No me preocupa que estés perdiendo el tiempo. Si vas regalando eso por ahí, no esperes nada a cambio, o al menos no es de la primera vez. Quiero decir, que no tengas expectativas muy altas. Pero quiero mostrar mi agradecimiento a mis amigos sin esperar nada a cambio. Sí, claro. ¿Qué es esto? Ok, tenemos otra cosa que quiero desbloquear. Ok, chicos, vamos a leer esto. Aquiles. No he enterado demasiados. Por suerte, el patrón de esta morada se apiadó de mí y me liberó de este tío. Ok, eso ya lo leímos. Casi todos aquellos que merecen la forma más alta de castigo del tardador cometieron altos de Basil. Escribir al pie de atrás. Si bien existe una excepción que confirma la regla. Eurice, la mortalidad está más cercana a la inmortalidad de lo que creen los dioses. Existen ciertos dioses menos que pueden morir. Tal es el caso de las ninfas, las nayades, las tirades y todos los espíritus del bosque.
de los mares de los cielos. En vida cautiva nuestra imaginación y nuestros sentidos de mortales. Para muerte todos nos parecemos mucho más. Si ahora lo leímos, me falta hablar 3 veces más. Desaprobo sus imprudentes consejos y desconozco quién sería en vida para mostrarse tan seguro de sí mismo y la muerte. También desconozco por qué está aquí. Me extraña sobremanera que el patrón no sepa de su existencia. Ok. Sin embargo, sorprendentemente. Ok. En vida, serví a alguien que me recordaba vagamente. Ah, esto ya lo leí. Sin embargo, su aparente meticulosidad de paso a la paciencia con demasiada asiduosidad, sobre todo su propio hijo, dicho conocimiento se extiende a su interminable labor. Quise presidir la gestión de la infinita protección de los difuntos. Aunque presume encargarse de todo sin ayuda de nadie, ansía de mala con el consejo de hermano. Eso era mi marido. Ah, tiene cuidado su infinito de sus hijos, muchos de los cuales residen ahora en lugares que escapan entendimiento y quizás al suyo propio. Pese a todo, trabaja con ahínco en la morada, ocupándose de los asuntos que pasan inadvertidos para atención de inteligencia de un trono. Sagreo. Caronte. ¿De dónde sacará el tiempo para pasearse por aquí, como tiene costumbre? A buen seguro que su labor como guía a los recién fallecidos mantendrá ocupado. Aún así, encuentra el tiempo para comprar baratijas y vendérnoslas a nosotros, por algún motivo que él solo comprende. Himnos. Si bien Himnos adolece a de buenos modales, sí que aporta cierta alegría, aunque estrafalaria, a la lúgubre rutina de la morada. Megara. Las tres hermanas Erinias infligen castigo eterno a quienes en vida profanan de manera horripilante las vidas de otros. Cada uno parece regodearse en su étrica función, pero ninguno tanto como Megara, la primogénita. Caos. Hasta Nicte, nuestra madre, ha surgido de algún lugar, incluyendo los dioses del Olimpo. El mismo dios, el mismo señor Hades. Por eternos que sean, llegaron a este mundo después de ellos. Se transformarán de las nieblas del caos. Atenea, tengo más. Quiero pensar que esta diosa favorece a aquellos de temperamento similar al mío. Se esfuerza por meter a rey las ansias de violencia en sus hermanos ares. ¡Artemisa! Siempre han olvidado de su hermana de Dios en casa. A diferencia de tantos otros hermanos, más el Olimpo se muestra indiferente ante las alabanzas de los mortales y en cambio cumple su deber de enseñar el mundo actual. Dioniso. Eso explicaría por qué entre todos los dioses olímpicos están amados por los mortales, porque le devuelve ese amor y les aporta más alegrías que sufrimiento, al menos la mayor parte del tiempo. Este espíritu libre de hijo de Zeus protege a los viajeros, a los comerciantes, hasta a los embarcadores. Joven espíritu y aspecto, y podrían confundir con un muchacho normal y corriente si no fuera por su tolerada velocidad. Ok. Los asfodelos. De las muchas razones que tienen los mortales para intentar tratarse unos a otros de buena forma, destacan el transvivir sus guardavidas y ellos podrán terminar atrapados juntos por toda la eternidad en los prados asmodelos. Debe de haber algún lugar aún más oscuro y profundo en el fondo del Tártaro, pues esta región en sí debió de haber surgido de otro lugar. Estigiana, la espada del inframundo, a buen seguro, una de las mejores armas jamás forjadas. Sin duda, habría sido impresionante ver a mi señora desempuñar la lanza eterna baratea contra los titanes y confinado en las profundidades con la ayuda de sus hermanos y hermanas del Olimpo. Entonces el patrón no ha cambiado esa aterradora arma por una orca doble y aún más grande, que disfruta brandiéndola con gesto amenazador para dejar clara su superioridad sobre el tridente del dios Poseidón. Una mera copia, según insiste él. Baratea, aunque ha vivido días más gloriosos, no deja de ser un arma forjada para la guerra. Sin embargo, más tarde era abandonó su carácter belicoso y bastante incomprensible, pues ahora ha de ocuparse de asuntos más importantes. Sin embargo, Coronacto hacía más derramamiento de sangre. Hay satisfacción en manos del hijo de Hades, a quien enseñe el manejo de dicha arma. He de decir que siento cierta aversión por el arco, pues fue causante de mi vida acabase antes de tiempo y indiscutible gloria. Ojalá sirva al príncipe mejor que a mí. Es decir, ojalá sirva a él mejor que al maestro que tuve en mis días mortales, Quirón. Señor de los centauros, poco esta voz de sabiduría. Fue él quien me refirió su poder y me lo mostró. Por aquel entonces yo era joven y no le creí. Ahora sí me lo creo. Incluso ahora, reducido a meras sombras, les asaltan pensamientos malvados. Tiene la costumbre de blandir las armas para arrastrar las corrientes de Estigia. El único propósito que les queda
Aquí es sofocar los últimos vestigios de vida que se hacen ver bajo los rúbrenos dominios. Esos repudios miserables que han visto reducida su esencia a menos impulsos negativos. Aporta un grito de arena para mantener de intacta la cruel reputación del inframundo. Estos miserables se recobijan en unas olvidadas en el paso del tiempo, como si fueran cangrejos que eligen hogares innobles, dirigidos con conchas marinas dejadas al abandono. El señor, sin embargo, le ha optado para no terminar estas criaturas voraces, ya que tiene cierta costumbre de acechar las sombrías insensatas que osan abandonar su puesto. Su inquina se concentra en un rayo de dolor que hasta las divinas tónicas tienen a bien evitar a medida lo posible. ¡Ay! Ellas nunca registradas oficialmente y se vuelven a oír de ellas, pero ni siquiera las mortales fuera de aquí. El inframundo nació de la nada, del vacío puro y caótico. Quedan vestigios de ese lugar y cristalizados en forma de algo que no podía llamarse de vida a forma estricta. Sin sangre. Los restos esqueléticos de estos guerreros caídos, despojados de todo salvo un impulso insaciable de violencia, devuelven a los siguientes prados a sus poderos, anhelando algo por encima de su capacidad. Estos mortales caídos en su combate no les dieron una sepultura digna y ahora están atrapados eternamente en la agonía de la batalla. Pero es del aire en una cárcel de huesos blanquecidos. ¡Raspahuesos! ¡Oh, qué nombre! En ocasiones los mortales se ven obligados a derramar sangre, bien en nombre de una causa, bien por necesidad. Pero hay quienes lo hacen por placer, usan de forma humana, que en este reino se revela como en fin, como son. Como si en bronce forjado no bastara para cercerar una vida, algunos estudiosos del misterio de arcaquimia idearon impositivos devastadores, feroz queman bombas. Los guerreros saqueadores que vivieron el pecado, disfrutan matando, han renacido en el subcielo y evocan eternamente los violentos momentos finales de sus contiendas. Quizá el titán Prometeo se lo había pensado dos veces antes de donar el gran hallazgo de la llama a los mortales, de haber sabido antemano que el castigo que le impondrían o la existencia de los arrojafuegos que practican su impudio arte con el único fan destructor. Esos antiguos vástagos de numerosas sectas ya olvidadas que idolatraban a monstruos muertos a manos de héroes y hoy conservan la capacidad de materializar ciertas energías diabólicas. Esparcidora, envidia adoraban a las deidades sitónicas mediante prácticas profanas que escapaban del conocimiento de la capacidad de almas menores. Cuando les cercenaron la cabeza a las más infames de las gorgonas, el licor inmortal que cayó a la tierra se infiltró en inframundo y engendró una vengativa progenie. Revienta cráneos. En las entradas cuenta la guerra que libraron los titanes y los dioses olimpos. Los héroes cíclopes se alinearon del lado de los primeros y pagaron caro a su osadía. Su raza estaba desaparecida de la faz de la tierra, pero no en el subsuelo, donde aún quedan algunos vestigios. Mega Gorgona. Las petrificantes gorgonas eran tan temibles que entre los vivos que los reyes convocaron a los héroes más audaces para Nicolás. Repetexto de los caprichos de los dioses, así lo llaman. Tierra de sangre. El propio mundo en vivo está en cierto sentido, ¿no es cierto? Incluso el reino de los muertos, todos nosotros fluimos por el tiempo, igual que la sangre lo hace por las venas de los mortales. Si bajo de eso descubrirás que hay poder y es sentido en la misma tierra. Al igual que cualquier poder, espera a quien lo reclame y a quien haga uso de él. De esperas sangre, reciben su nombre de estos conceptos, además de por su apariencia, supongo. Ya lo leí. Ah, el las insondantes profundidades del Tártaro, ya sé los restos de Tartares. Antiguos soberanos de todos aquellos que existían entre el cielo y el infierno. Apenas queda rastro de alguno de ellos. No obstante, debido a la minuciosidad con la que emplearon en la guerra los entendientes deidades que ahora moran en el Olimpo, pese a toda su existencia, ciertos restos, por escasos que sean, se encierran un terrible poder. Ok, chicos. Creo que con esto. Ok, chicos, vamos a dejar esto por acá. Ya bastantito rato. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos mañana con otro stream. Nos